Buenos días a nuestro oyente de Cope Pinares. Nuevamente volvemos con la entrevista de Tarimá. Hoy tenemos con nosotros a Marta Colomina. Hola, buenas tardes. Directora General de Marketing y Responsabilidad Social Cooperativa de la Fundación PWC. Hola, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Si nos lo permite, vamos a empezar con la pregunta. Fenomenal, cuando queráis. Soy licenciado en Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia. ¿Qué recuerda de esta época? Pues la verdad es que recuerdo la época estudiando en la Facultad de Valencia con muchísima ilusión. Ilusión por aprender y por tener un futuro profesional. Y teniendo muy en cuenta lo que me decía mi padre, que decía, para ser feliz hay que ser libre, y para ser libre hay que ser independiente. Y sabía que estudiando eso se llegaría a ser independiente. O sea que lo recuerdo con mucha ilusión y felicidad. Se ha formado también Egipto y Harvard. ¿Cómo es la experiencia de formarse en esta universidad de tan prestigiosas? Pues sin duda, a pesar de que en España tenemos una buena universidad, tanto la Universidad de Harvard como la de Houston te ofrecen tener puntos de vista distintos, tener que conocer una manera diferente de enseñar y acercarte a las últimas tendencias. Y también compartir el aula con profesionales de diferentes sectores y de diferentes ámbitos, que el estar con gente diferente te hace que el aprendizaje sea más rico. Entonces yo lo recuerdo como un momento especial, es un honor poder tener la suerte de tener esa experiencia de estudiar una parte de mis conocimientos adquiridos en esas universidades extranjeras. Es jurado de los premios de la Fundación Secretariado Gitano y Fundación Botín. ¿Qué tipo de proyecto valoran? Pues aunque son diferentes iniciativas, yo creo que lo que coinciden en ambas es que lo que buscan son proyectos que hagan crecer a las entidades sociales y que les hagan buscar tener más valor que aportar. Por ejemplo, la Fundación Botín plantea un reto. Este año el reto ha sido cómo ayudar a los mayores. Y entonces pues las entidades se juntan buscando un proyecto y entre todo el jurado pues intentamos significar, identificar aquellos proyectos que son más novedosos, que intentan solucionar el problema de una manera diferente o que creemos que de verdad van a ayudar a solucionar en este caso el reto, que es cómo integrar generaciones tan distintas hoy en día que tenemos tanto las empresas como las familias, de gente muy joven, los millennials, y gente mayor pero que todavía tiene mucho que aportar. Entonces yo creo que lo que valoramos más en esos jurados de los premios es la innovación de los proyectos de las entidades. Es mentora en un programa que fomenta el emprendimiento de jóvenes universitarios. ¿Por qué apoya a esta iniciativa? Yo creo que por suerte en este país ya desde hace años el emprendimiento, vamos a decir, que se ha puesto de moda. Porque en el pasado, cuando nosotros estudiábamos, un poco parece que la única opción era trabajar para otra empresa. Ahora ya hay una opción adicional que es, no hace falta trabajar para otros, también uno puede emprender y tener su propio negocio. Lo tengas o no lo tengas, el fomentar ese espíritu de emprender, pensamos que es una cosa muy buena. Tanto para los que monten su negocio, pero incluso para los que trabajen o trabajamos en grandes empresas, porque también tienes oportunidades de emprender desde dentro de la propia compañía. Entonces, el ser mentor de proyectos emprendedores, pues intentas ayudar a los chicos con tu experiencia, pero sin duda también ellos te ayudan a ti porque te dan puntos de vista distintos y te trasladan toda la energía y las ilusiones que ellos tienen, con lo cual es una experiencia preciosa. Nos hablan de Nave de Arte, su galería online. Pues mira, eso fue un proyecto que hace unos años, cuando yo quería comprarme un cuadro para mi casa, porque me había independizado y
estaba buscando un cuadro, me di cuenta que no había muchas galerías un poco más accesibles que juntaran a jóvenes artistas con gente que quería adquirir una obra de arte pero no tenía un gran presupuesto. Y por eso pues monté en su momento una galería de arte que ahora con la digitalización es una galería online que encuentra artistas jóvenes con obras muy interesantes y gente que le apetece tener obras originales pero tampoco le apetece gastarse mucho dinero. Y ahí estamos trabajando en la galería online Nave del Arte. Has trabajado durante muchos años en PVC. ¿Qué hace esta organización exactamente? Pues PVC lo que hace es ayudar a nuestros clientes, que son empresas, a alcanzar sus objetivos. Entonces cada empresa tiene sus objetivos, pues dices, pues la empresa que hace estas mesas, como la que estamos aquí, pues hacer mesas de calidad y hacerla llegar a sus clientes, pero luego necesita a veces gente que le ayude con las finanzas, con la contabilidad, con el programa informático, con llevar los recursos humanos, con cómo distribuir las mesas más eficientemente. Todos esos servicios, nosotros lo que hacemos es que les asesoramos a las empresas para intentar que alcancen mejor sus objetivos, que en este caso es hacer mesas de calidad y que lleguen a quienes lo necesitan. Usted trabaja en la fundación en el área de marketing y en la responsabilidad social corporativa. ¿Qué objetivo tiene? En el área de marketing, el objetivo que tenemos es ayudar a que nuestros clientes conozcan nuestros servicios profesionales y buscar puntos de encuentro. Pero lo que es más importante un poco, yo creo que de ahí de mi trabajo, es en el área de la fundación. Lo que pretendemos es que una empresa como esta, PVC, que tiene 4.500 personas, que son estupendos profesionales y que tenemos muchas capacidades como firma, poner eso al servicio de las ONGs y de las entidades sociales, para no solo hacer bien nuestro trabajo con esos clientes, sino también ayudar a las ONGs y a tantas entidades que hacen su trabajo en el ámbito social. Entonces ahí en la fundación, con el equipo de la fundación, que somos un grupo pequeñito pero con mucha ilusión, pues todos juntos trabajamos en tener más impacto y poder ayudar con más intensidad. Palabra, Antonio. Gracias, Ñurka. ¿Por qué ha manifestado que la mayor barrera de las mujeres es la cultura? Bueno, ese comentario, hablando cuando vemos a veces que no siempre hay igualdad en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito laboral, y analizamos qué es lo que pasa o cuáles son las dificultades, nos damos cuenta que una de las mayores es la barrera cultural. Porque las barreras culturales son las más difíciles de cambiar. Hay otras cosas que pones una norma, pones una directriz, pones un objetivo y se cambia, pero la cultura necesita de tiempo y del trabajo de todos. Por eso nos parece que es una barrera difícil, pero sin embargo en los últimos años están habiendo muchos avances y estamos ilusionados de que cada vez pues estamos adquiriendo cuotas de igualdad entre hombres y mujeres en el mundo empresarial más altas. ¿Qué importancia tiene la colaboración entre las fundaciones? Pues mira, tiene una importancia impresionante. Porque si lo que queremos entre las fundaciones o entre cualquiera es que con lo que hacemos sirva para más, cuando lo hacemos juntos se multiplica el efecto. Entonces, en vez de estar cada uno haciendo nuestras cositas sueltas, trabajamos juntos, el efecto es multiplicador. Por eso es muy importante, no solo entre las fundaciones, sino también con otras asociaciones y con otra gente que trabaja en los mismos campos, que busquemos proyectos para ir todos hacia lo mismo. Por último, ha realizado 6 publicaciones. ¿De qué habla? Bueno, he realizado en colaboración con... Normalmente son cosas que hacemos un poco en trabajo entre varios. Yo creo que ahí hay incluidas algunos de los informes que hacen la Fundación que intentan poner luz en algunas de las áreas. Por ejemplo, mañana mismo presentamos un informe esta vez en Barcelona sobre cómo está el tercer social en España. Cómo son las ONGs, qué tipo de financiación tienen, qué retos tienen y qué recomendaciones hacemos. Esas son algunas fundaciones en el ámbito de la fundación. Y luego hay otras publicaciones en el ámbito de la diversidad. Hablando antes del tema de mujeres, pues hay algunos estudios que hemos hecho de por qué la mujer directiva en España ocupa menos posiciones que los hombres directivos, cuáles son los motivos y cuáles son las barreras, por ejemplo. O sea que hay publicaciones en el ámbito de la fundación y también en el ámbito de la diversidad. Muy bien.
Señora Colomina, muchas gracias por habernos atendido. Le invitamos a que, si usted quiere, nos visite nuestro vivero de San Martín de Valdeiglesias, donde le daremos para que deguste unos retorcidos. Los retorcidos son unas cosas que, unos dulces que se hace una masa y se enrollan en una caña como de bambú y con aceite bien caliente se calienta. Wow, ¡qué ricos! Pues no tengáis duda que os agradezco la invitación y que lo organizaremos, porque esos retorcidos yo no me los pierdo. O sea, que muchísimas gracias. Se lo vamos a acompañar, si usted quiere, por un vino de la localidad. Pues entonces, con más motivo, ¿eh? Esperamos, o sea, que muchísimas, si quiere, gracias. Venga pronto, que va a ser muy bien recibido. Pues gracias a los dos y a Talismán por la oportunidad de charlar esta tarde un rato con vosotros. Gracias.